Hello, friends from Foodie Channel. Today we continue with another TV show with Carmencita. We cook with Carmencita spices, and we have a special guest today. She's a very famous food blogger and also a chef. Her name is Carmen Grau. Hello, Carmen. Hola, Visila. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, vamos a hacer un entrante templado que podría ser también una ensalada. Hoy vamos a hacerlo con elemento menos verde y vamos a hacerlo más de entrante. El ingrediente principal va a ser el bacalao. ¿Sí? Y con un poquito de naranja, y luego va a llevar una base de patata con unos piñones. ¿Sí? Salteados. Riquísimo. Y lo vamos a aderezar con una salsa de naranja y jengibre. Uh-huh. ¿Me vas a ayudar? Hombre, por supuesto. Mira, vamos a hacer primero una cosa. ¿Qué tenemos aquí? Vemos aquí los ingredientes para el plato. Uh-huh. Aquí tenemos cebolleta cortada en tiras. Aquí hay patata, que ya hemos pasado, aprovechando que en Tescoma, donde estamos, tienen absolutamente de todo, nos han dejado ya el pasapuré, hemos cocido la patata y la hemos pasado por el pasapuré. Y luego tenemos el bacalao ya cortado en láminas. Os voy a decir, hay que procurar siempre el bacalao, que sea un buen bacalao. En este caso lo que hemos hecho es un taco de bacalao que lo hemos desalado previamente. Ajá. Y lo hemos laminado para que ahora ya nos sea más fácil para preparar el plato. ¿Es un bacalao fresco o...? Es un bacalao salado. Salado. Uh-huh. Que hemos desalado, hemos tenido 24 horas a remojo porque era un trozo grande con sal, hemos tenido 24 horas, luego ya esta mañana se ha rescatado del agua y lo hemos laminado, pero es bacalao salado. Muy bien. Vamos. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos aquí la naranja cortada en trozos, que nos... Ajá. Va a servir también para el plato, y luego utilizaremos otra naranja para hacer la salsa, que eso va a ser cuestión tuya. ¿Y qué especias, Carmencita, vamos a usar? Mira, vamos a usar para la base de patata con la cebolla pochada, vamos a usar unas hebras de azafrán, que parece una especie absolutamente fantástica, que tiene un aroma sensacional y que le da un toque a los platos francamente especial y muy peculiar. Mira, además vamos a utilizar jengibre. Uh-huh. Para aderezar la salsa de naranja, que va a ser lo que le dé también un aroma peculiar al plato junto con el azafrán, y luego usaremos también piñones. Bueno, son todo especias muy aromáticas. Sí. Y especiales, ¿no? Porque además son todas muy exóticas, o sea que... Mm. Es un plato que, además de mediterráneo por el tema del bacalao, la patata, también va a ser muy exótico. Sí, va a ser sobre todo los aromas, va a ser un peculiar en cuanto a esos aromas. Muy bien, pues nada, yo empezamos. Te ayudo en lo que haga falta. Mira, vamos a empezar pochando la cebolla. Sí. Porque va a ser lo único que va a requerir un poquito más de tiempo. Okay. Para pocharla vamos a buscar una temperatura que no sea muy alta. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Aceite de oliva, ¿verdad? De oliva virgen. ¿Siempre cocinas con siempre aceite de oliva? Aceite de oliva. Uh-huh. Aceite de oliva virgen. ¿Eh? Bueno. Echamos. Vamos a ir dejando la cebolla. Uh-huh. Para que se poche. No hay mucha cebolla, pero tampoco queremos... No se le pone mucha, ¿no? Solamente un poquito. Solamente un poquito. Porque luego lo vamos a... Le vamos a añadir la patata, que está ya hecha puré. Podemos ir haciendo mientras una cosa, y es ir sacando unas hebras de azafrán, ¿te parece? Perfecto. Este azafrán que Carmencita tiene. ¿Cuál de todos? Porque ya veis que tenemos una gama muy amplia. En hebras, que lo he visto antes, mira. Este es en hebras, ¿no? Este es en hebras. Muy bien. Vamos a quitarle potencia al fuego porque no nos interesa. ¿Sabes cómo se le llama también al azafrán? ¿Cómo se le llama? El oro rojo. Exacto. ¿Lo sabías? Sí. ¿Por qué crees que se le llama el oro rojo? Pues es una especie que es muy apreciada, alcanza un alto valor. Sí. Porque su recolección es muy delicada. Uh-huh. Y hace falta muchísimas hebras o estigmas de la flor para poder alcanzar un kilo de azafrán. Creo que son 250.000.
para alcanzar un kilo de azafrán. Sí, creo que es una cantidad increíble. ¿Y cuánto necesitas de este oro rojo? Pues vamos a echarle unas hebras. Te voy a quitar esto del medio. Sí. Sabes que, aunque ya el azafrán, las hebras se tuestan, sabes también que la hebra al tostarla pierde muchísimo, muchísimo peso, ¿sí? Se reduce al final a lo mejor de un kilo a un cuarto. Y tiene una flor de un color magnífico, precioso. Muy bonito. ¿Y dónde le vamos a echar el azafrán? Pues vamos a echarlo, sabes que el azafrán para que deje también aroma es conveniente tostarlo o ponerlo... Con la cebollita. Sí, lo vamos a poner con la cebollita. Lo que pasa es que le he quitado fuego porque estaba a mucha potencia para que no se quemara la cebolla, pero se ha quedado... Es que no es fácil que la cebolla no se nos queme. A mí siempre se me quema. Cogerle el punto. ¿Cuál es el secreto? Hay que poner la cebolla para pochar. Queremos que sude y por eso se hace a fuego bajito. Ajá. Vamos a ponerle... Ahora sí que está sudando. Ahora sí. Vamos a ponerle, a mí me encanta el aroma y el sabor del azafrán, pero yo creo que con esto tenemos suficiente. ¿Notas ya el aroma del azafrán en cuanto tomo? Huele fenomenal, ¿eh? Vamos a ver, le vamos a añadir ya la patata. Le echamos la patatita, ¿no? Sí, porque no queremos que se nos queme la cebolla. Isila, a esto habría que ponerle un pelín de sal. Ah, bueno, pues yo te quiero con por eso. Ahí. Mira, tenemos aquí una sal magnífica, que además es sal del Mediterráneo, no podía ser menos. Y esto va fenomenal, la sal Carmencita. Tú me vas diciendo, ¿vale? ¿Cuánto le echamos? Vale, vale. ¿Así? Es suficiente, sí. Muy bien. Y ahora como me da no sé qué verte así, soy muy abusadora, te voy a pedir que sigas haciendo cosas. Vamos a hacer la salsa de naranja y para eso... Tenemos aquí una naranja. Muy bien. La puedes... ¿Te la voy cortando? Exprimir. No, queremos el zumo. El zumito de la naranja. El zumo de la naranja. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer el zumito de naranja, te lo hago yo. Puedes utilizar este otro cuchillo, ¿verdad? Sí, lo único, ten cuidado, aunque el cuchillo corta muy bien. Hay que tener un cuidado con los cuchillos. Sí, hay que tener un cuchillo porque ya ves cómo llevo yo hoy el dedo. Esto lo vamos mezclando. El aroma del azafrán. Oye, ¿y cuánta naranja necesitas? ¿La otra mitad también? No, yo creo que así va a ser suficiente porque necesitamos para regar el plato un poquito. Además, esto estas naranjas dan muchísimo zumo. ¿Cómo se nota que son de la terreta? Dan muchísimo zumo. Bueno, esto ya está. Muy bien. Ahora vamos a aromatizar el zumo. Muy bien. ¿Y cómo hacemos eso? Con jengibre. Bueno, qué bueno. ¿Lo coges? ¿Te lo doy? ¿Lo tenemos? Ahí, tenemos perfecto. Aquí el jengibre. Mira cómo huele de bien, ¿verdad? En este caso, jengibre en polvo. Tiene un aroma... Mucho mejor que el fresco. ¿Cómo? No, no es que sea mejor. Cada se utiliza para cosas diferentes. Menos picor. Pero en este caso, para aromatizar la naranja, la vamos a poner en polvo. Muy bien. Pues aquí en con polvo. El jengibre, Carmencita. ¿Cuánto te dices? Ponle una cucharadita generosa. Esto es como todo, ya depende... Al gusto del consumidor. Al gusto de cada uno, sí. A nosotros nos gusta el aroma. El aroma, sí. Tenemos una cucharita para ir mezclándolo un poquito y lo dejamos... Vamos a hacer una cosa... Vamos a poner esto aquí y lo vamos a reservar para luego, que esté un poquito templadito. ¿Y este es un plato templadito? Este es un plato templadito, sí. Ahora, bueno, Isila, ¿me ayudas con los piñones? Ah, creo que los tenemos por aquí. Vale, pues mira, vamos a tostarlos un poquito. ¿Y por qué los tostamos un poquito? Porque me gusta más el sabor para este tipo de aderezo del piñón tostado. Muy bien. Vamos, pon unos... ¿Cuántos les podemos poner? Echa una cucharadita. Una cucharadita. Vale. Y no le ponemos ni aceite ni nada, No, tostarlos así. Lo único, llevar cuidado. Sí.
por la para inducción que para que y para que no se nos apague la placa. Como ves, el plato es muy, muy sencillo de elaborar, no tiene mayor complicación. O sea, esto lo puedo probar en cualquier sitio, ¿verdad? Sí. Y además no necesitamos cocinas grandes ni nada, esto pues es muy sencillo. Muy sencillas, ¿verdad? Muy sencillas. Y tiene, yo creo que esto va a saber buenísimo. Ya, bueno, el estómago lo tengo ya. Sí, porque la salsa, además la salsa de naranja con el jengibre. Es muy sencillo de hacer con el jengibre, ¿verdad? Sí. Lo puedes también a veces con una ensalada de cuscús, de sémola, sí. También queda muy, muy rico, muy aromatizada, le puedes poner además del jengibre, luego si quieres un poquito de canela y le da un toque muy La verdad es que especial. Se notan las influencias árabes que tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Porque el cuscús, la naranja, la canela, todas las especias. Mira, esto yo creo que ya, porque está empezando a tomar color y no queremos que se nos queme. Muy bien. Así que los dejamos aparte. ¿Y esto no lo mezclas aún todavía? No, porque los piñones los vamos a poner por encima justo antes de echarle la salsa de naranja. Muy bien. Los vamos a poner aquí aparte, porque ahora ya lo único que nos queda es el ingrediente principal. El bacalao. Es el bacalao. Le vamos a dar... Lo vamos a pasar por el calor, pero muy poco. Ajá. ¿Eh? Porque no queremos simplemente marcarlo un poquito, ¿no? Y ya está. Así que lo ponemos. Tampoco le echamos nada de aceite, nada. No, simplemente marcadito. O sea que es muy sano también este plato, ¿no? Aquí la verdad es que somos todos fan de la comida sana. Está desalado y muy rico. Muy rico. Más el bacalao. ¿Y no se deshace ni nada? Procuramos que no. Por eso lo vamos a tener muy poco. Le damos la vuelta para que quede entero, solamente marcadito. Solamente se marca. Solamente se marca. Muy bien. Ya está. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Así que... ¿Ya está toda la preparación? Ya está toda la preparación. ¿Sé tú? ¿Sé tú? Ahora vamos a emplatarlo. Ajá. Podíamos, yo algunas veces lo hago, le puedes añadir algo verde por en medio para que sea un poco más refrescante. Hoy vamos a hacerlo simplemente con la patata. Ten en cuenta que el azafrán que hemos puesto para aromatizar la patata ya de por sí alegra el plato lo suficiente como para no tener que ponerle ningún aderezo más. Ajá. Muy bien. Vamos a poner. ¿Y la base puede ser siempre circular o a ti como te gusta? Lo puedes hacer como quieras, puede ser circular, lo puedes hacer también cuadrado, como quieras. Sí. Ahora le vamos a poner unos trocitos de naranja. En medio. Yo tengo una amiga, sí, que además la conoces, que es una gran cocinera y que es muy innovadora, que es María José, la presidenta del canal. Otra aventurera. Que siempre me dice que yo soy la de la cocina tradicional. Entonces es verdad que me gusta mucho cocinar los platos de toda la vida, los platos de la abuela, sí, de casa, de siempre. Soy muy tradicional, entonces en esos platos sí que soy completamente ortodoxa. Sí. Bueno, Visila, vamos a ver. Oye, vamos muy bien, ¿eh? Wow. Vamos a ponerle unos piñones. Por encima, adornando y alrededor. ¿Vale? Y ahora ¿qué nos falta? Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. El aceite de oliva que no falte.
La verdad es que lo utilizamos en España en todo, ¿no? Sí, además, siempre para este tipo de platos un poquito de aceite de oliva en crudo, yo creo que le da una gracia y un toque muy especial. Y ahora le vamos a añadir la salsa de naranja con el jengibre purificador. Tú sabes que en la antigüedad había pueblos que lo consideraban como un purificante, tanto físico como espiritual. Y además es buenísimo para todo, es antiinflamatorio. Incluso para el constipado. Sí. Cuando tienes dolores de garganta. E incluso en Estados Unidos, ¿sabes para qué lo utiliza mucho? ¿Para? Para las angustias de las embarazadas. Te quita la angustia. Oye, ¿sabes? Y dicen que también ayuda a reducir el colesterol malo, o sea que... Bueno, pues... Todos son cualidades. Así que este plato, desde luego, no solamente está bueno y nos alimenta, sino que además nos llena de salud. Exacto. Pues ya está. Ha quedado precioso. Terminado. Oye, bravo. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Ahora habrá que probarlo, a ver si... Oye, Carmen, ahora lo vamos a probar, ¿no? Sí, hombre, claro, vamos a ver. Bueno, pues nada, amigos de Foodie Channel, una vez más, como siempre, tenemos aquí que comer bien. Nos encanta siempre ser seguidores del placer y de la felicidad. Y bueno, y nos vamos porque tenemos que comer, que se nos hace tarde. Hasta la próxima. Gracias.